buscar una solución para su equipo y me comentaron que los equipos se lo estaban llevando al centro. Entonces en el centro había servicio técnico que se demoraban 2 o 3 días en entregarle al equipo y aquí yo lo entrego en 4 horas. Entonces la diferencia era muy abismante de tiempo y más encima tenían que ir a dejarlo muy lejos de su hogar. Entonces lo que hicimos con esto un poco en el mercado técnico, implementamos la solidaridad y la repartimos a todo nuestro alrededor. Cubrimos casi desde lo que es la Tirana hasta el sector de la costa, hasta por el estadio y hasta lo que es Quipana. Cubrimos más o menos ese espectro y nos llegaron un buen volumen de clientes, el cual no tenían conocimiento de que existía un local de servicio técnico ahí y lo rápido que se terminaban los trabajos. Y además a este folleto le adicionamos una tarjeta del 10% de descuento. Entonces los clientes iban, pedían alguna solución de servicio técnico y se le daba un 10% de descuento. Es la tarjeta que tengo muy buena en este momento, a ver si la puedo mostrar a nuestro director. Ahí está la tarjeta con el 10%. Ahí está, Claro, tengo un cliente que dice, ¿estás con esta tarjeta? A tu local. Con su asesoramiento, con servicio técnico, hay que reparar algún computador y demás. Muy bien, bueno, el tema también que nos trae Pablo Tapia, como siempre, son bastante interesantes y de hecho, uno de los redes sociales más importantes que hay en este momento es precisamente Facebook. Y somos muchos los que siempre queremos subimos nuestras fotos, se crean árboles. Yo por cierto que creo bastante, ya me llevo con 45. Hay gente que tiene mucho más que yo. Ya, pero la idea es que tú nos vas a aconsejar qué hay que hacer si queremos que estos árboles, esas fotos, las vean, queremos que las vean todos, si queremos que las vean solamente familiares o solamente nuestros contactos. Entonces tú ya nos vas a mostrar cómo puedes seleccionar esta configuración de privacidad para que esas fotos las puedan ver quienes tú quieres que realmente la vean, ¿no? Correcto, lo que vamos a ver es un pequeño video en el cual se muestra cómo crear una lista y ingresar un grupo de personas específicas y nosotros creamos un álbum fotográfico y solamente le mostramos a cada persona. A continuación pasamos al video. Bueno, lo primero que hay que hacer es registrarse en el website de Facebook. Inicialmente mostramos cómo cambiar su fotografía de perfil para lograr este filtrar a perfil, seleccionar una fotografía, así de simple, y aceptar. Ese es como primer intento cuando uno crea su Facebook. Ya. A continuación, vamos a ver lo que es el tema de la lista. Tenemos que ir a la sección de amigos. Si nos fijamos en la parte izquierda, nosotros tenemos una lista que dice familia. ¿Ya? Hay un icono abajo que dice crear y se puede crear esa lista, es solamente un nombre. Creamos familia y seleccionamos las personas que... ¿Tú quieres que quieres esa lista? Correcto. En esa lista yo selecciono a 3 familiares y le doy al botón de agregar y automáticamente esa lista se genera de forma satisfactoria y van a estar solamente las personas que yo seleccione. Bueno, a continuación vamos a hacer un álbum fotográfico. Vamos a verificar, vamos a colocarle el nombre al álbum, el nombre característico, en este caso era el cumpleaños de mi hijo, primer año, y yo le coloco como nombre de primer año, feliz cumpleaños. Tenemos que continuar cargando la fotografía y en la sección del candado le damos a lo que es personas concretas y seleccionamos a familias. La familia es justamente la lista que nosotros creamos. Bueno, Facebook nos ofrece la opción de dejar esas configuraciones por defecto, ya que por defecto está seleccionado todo. O sea, todo lo que nosotros compartamos en adelante en Facebook, sin ver el tema de lo que es la seguridad, sin meterse esa configuración de candado. O sea, todo el mundo lo puede ver, incluso las personas que no están como amigos en Facebook. O sea, te buscan y se ve todo. Correcto. Entonces yo aquí selecciono todo, dando un clic en el botón de seleccionar todo, selecciono todas las fotos pertinentes en las que quiero subir. Y le doy clic al botón subir para que se suban a Facebook. Una vez que tenemos todo esto hecho, lo que debemos hacer a continuación es, al momento de uno generar este tipo de álbum compartido a personas específicas, le llega un mensaje a su bandeja de entrada
de que se creó un árbol, a no ser que yo le haya puesto específicamente que esté en mi muro. Independiente si yo le haya puesto en mi muro que se publique, solamente ellos van a poder verlo, nadie más. También puedo hacer un poquito más privado, que no se publique en el muro y que se vaya directo a la bandeja de entrada. Entonces las personas van, dan un clic a la bandeja de entrada y verifican si efectivamente llegó. Lo que vamos a ver ahora, vamos a comprobar si esto viene funcionando. Yo me meto a otro Facebook, allí en el cual a mí me tiene agregado como amigo, pero si nos damos cuenta no aparecen las fotos que debiesen aparecer en el muro mío. A continuación, lo que vamos a hacer es escribir un mensaje normal, como cualquier persona lo hace. Yo voy a agregar una fotografía, ¿ya? Y voy a dejar la configuración que está puesta por defecto, que es todo. En el otro Facebook, evidentemente, debiese poder verlo. Sería la gracia de... Con estos pasos estamos demostrando que este sistema realmente funciona y es ideal para mostrar información y mostrársela a las personas pertinentes al tema, no a todo el mundo. Por ejemplo, aquí vemos que ya publiqué la información. Yo voy a ir ahora a otro Facebook. Vamos a refrescar la pantalla para ver si aparece. Bueno, y como podemos ver, apareció instantáneamente. Pero no obstante, el álbum que yo creé del cumpleaños de mi hijo no lo puede ver él. Entonces, con eso estamos protegiendo de alguna u otra forma nuestra información confidencial y entregándolas a las personas que realmente se las queremos entregar. Claro, también muestro cómo quitar las notificaciones. Nos vamos a la sesión de configuración, notificaciones. Lo que yo recomiendo es quitar toda esa serie de tickets, por lo que comentamos la otra vez, que era muy molesto cuando nosotros agregamos una foto, creamos un álbum, alguien nos comenta. Es prácticamente como un cagüín que tenemos nosotros en el correo electrónico de que este comentó tanto, este aquí, allá. Y los correos electrónicos que realmente queremos recibir quedan en segundo plano. Porque a veces le ponga a la gente que tiene como molesto. Claro, es súper molesto porque arrastra todo nuestro correo importante y lo deja en último lugar. Entonces, es muy importante que la gente quite todo esto, guarde las configuraciones y ya no va a molestar a sus demás contactos con todo este tipo de notificaciones. Ahora, lo importante también es tener el criterio suficiente para saber qué fotos te van a seleccionar, independiente de que quieras que las vean todos o que las vean tus amigos, tus familiares, porque hay algunas fotos de gente, sobre todo algunos jóvenes, que son de bastante alto calibre. Entonces, la idea no es para eso. Claro, también un criterio bien formado para saber, no, esta foto es demasiado íntima como para estar o fuerte para estar publicando en las redes, sino si sean fotos más normales, como cumpleaños, o algún evento. Pero fotos más íntimas, claro, por ejemplo, lo que dábamos comentario recién, que, no sé, hacen un carrete entre jóvenes, van mostrando una serie de fotografías y nosotros queremos que solamente los que estuvimos en ese carrete vean esa fotografía. Claro, entonces implementamos, y sobre todo que son un poco más amigos, claro, implementamos una lista que diga amigos de carrete e ingresamos a todos nuestros amigos y creamos los álbumes de fotografía, pero solamente que puedan ser visualizados por nuestra lista de amigos seleccionados. Entonces evitamos que nuestros papás nos molesten, que nuestros hermanos estén pendientes de Facebook y no nos estén acusando de lo que hicimos, y una serie de comentarios o cosas que nosotros no queremos que sepan los demás. Claro, tienen que tener intimidad en estos sistemas, ¿no? Claro, pues decía, este criterio para poder seleccionar, de hecho, hace algunas semanas atrás vi una foto de una Lola, de 3 años, que publicó sus fotos en un carrete en una conocida plaza o parque de la ciudad, donde cada foto que uno viendo, la niña tomaba mamá, hasta que la última foto ya estaría muerta, curada en el suelo, con los amigos, pero reventada, ¿sí? Y la publicaba como chiste. Entonces, esas cosas por último que las vean las personas más cercanas, para que hagan, para que todo el mundo tenga que hacer saber esas cosas. Entonces, ahí está el criterio, sobre todo que tienen que manejar los jóvenes en este tipo de situaciones. Claro, es importante que implementen este tipo de listas, ya que
Bueno, hablamos también la semana anterior de que de repente se presta un poquito para difamar un poco a las personas, uno más. Lo bueno es que si están mostrando información que ustedes creen que no compete o que es de un calibre demasiado alto para estar de alguna u otra forma en un ámbito público y abierto, accesible para todos, se puede denunciar. Ahora, esto quiere decir, esta denuncia usted puede salir con una foto de alto calibre, para que no se vea, o sea, usted no tiene un sistema para que capte esa foto y la pueda eliminar o bloquear para que nadie la pueda ver, o solamente se vende de que tú denuncies esa foto. Sí, si yo vengo ahí recién atina a poder ver qué es lo que está pasando. Correcto, si bien viene cierto, existe ese problema, también existen soluciones. Facebook tiene una administración constituida en la cual tiene personal dedicado para verificar todo este tipo de notificaciones de denuncias respecto a algún cierto contenido de alto calibre o que esté menoscabando a otra persona. Uno realiza la denuncia y tiene ciertas opciones que le da. Por ejemplo, si son directamente hacia la persona, hacia otro, hacia el grupo, hacia otro, varios tipos de opciones. Y la administración verifica si eso es verídico o no. Claro. Y de ellos depende. ¿Se sacan esa foto? Correcto, y la dan de baja. Tenemos que pensar también que Facebook no es para menores de edad. Si usted se ha creado una cuenta en Facebook, los menores de edad no pueden. Ah, pero los que ya han entrado. Claro, que van a cometer un tipo de tiempo segundo. Por lo general, ellos lo que hacen es cambiar la fecha de nacimiento. Claro. Y se validan automáticamente. Facebook hace un versus con la fecha de nacimiento, la fecha actual, y calcula una edad que es igual o superior a 18. La permite, pero igual entra en niño. Entonces hay que ser un poco consciente en estos temas y trabajar con esta lista. Es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, no nos llevó un poco más de 2 minutos configurar la lista. Uh-huh. Y el contenido va directo a las personas que nosotros queremos que las vean. Así es. Nada más. Es como un tema de seguridad básico que hay que tener para manejar la información privada en este entorno público. Ok, Pablo, agradecerte tu presencia hoy día en el programa. Bueno, y también nos ha explicado cómo poder seleccionar la configuración de este para decidir nosotros mismos quiénes son los que queremos que vean nuestras fotos, sean todos, nuestros amigos, nuestros familiares, etc. Así que el próximo martes espero nuevamente y hoy día es un programa una sesión bastante especial porque hoy día jugar conmigo representando a Batman y yo al Hombre Araña. Así que más parece un programa de cartón de Borrilla. Pero no, es que aquí es que llegue el día. Muy bien. La próxima semana en Superman no sé de qué dan tanto, pero hoy, ¿no? Algo habrá que hacer. Para seguir en el tour. Correcto. Muy bien. Espero el próximo martes, sin falta. Listo, vamos a una cosa por si ya volvemos. ¿Cómo así que llegue el día?